El estambre que voy a utilizar es el estambre Katia, es un poquito grueso. Vamos a utilizar el que tengamos a la mano. Van ustedes a tomar la medida de su círculo y empezamos tejiendo con un gancho del número 4 milímetros. Vamos a hacer un nudo corredizo. Vamos a cruzar nuestro estambre en el dedo índice y vamos a meter nuestro gancho por la parte de abajo sacando la hebra. Subimos con tres cadenas lazada y vamos a tejer 20 puntos altos. Tenemos los 20 puntos altos. Como nuestro estambre es un poco oscuro, vamos a ponerle aquí con el editor la cantidad de puntos. Este hilito que tenemos en el centro lo vamos a ajustar para cerrar el centro. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado. Ahora, vuelta número 2, vamos a trabajar el primer punto alto. Lo vamos a hacer con tres cadenas. En el segundo punto alto vamos a tejer dos puntos altos. Un punto alto. Y dos puntos altos. Al terminar la vuelta deben de salir 30 puntos altos. Vuelta terminada. Cerramos con punto deslizado. Esta es la vuelta número 2. En la vuelta número 3 nos van a quedar 40 puntos altos. Vamos a hacer empezando donde pusimos el punto alto, ponemos dos puntos altos. Y donde pusimos dos puntos altos, ponemos un punto alto en cada punto alto. Sigue un punto alto, en este trabajamos dos puntos altos. Un punto alto y un punto alto, seguidos de dos puntos altos. Terminamos la vuelta y nos deben quedar 40 puntos altos. Vuelta número 3. Cerramos con punto deslizado. Buscamos la cadenita y cerramos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 4, donde vamos a tener la misma cantidad de puntos, ya que vamos a tejer un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. Aquí no vamos a poner aumentos. Lo tejí fuera del punto. Vamos a meterlo muy bien. Entonces será un punto alto, un punto alto. Y así hasta terminar la vuelta número 4, que serán 40 puntos altos, igual que la vuelta número 3. Cerramos la vuelta con punto deslizado.
Ahora, vamos a hacer la vuelta número 5, que va a ser exactamente igual a la vuelta número 2, que fue un punto alto. Y en el siguiente punto alto, tejo dos puntos altos. Lazada, un punto alto. Lazada, dos puntos altos. Y así hasta terminar. En total nos tienen que quedar 60 puntos altos. Ya que terminamos la vuelta número 5, cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadenita más, ajustamos para esconder muy bien nuestro hilo y cortamos un pedacito. Bueno, chicas, tenemos terminada la primer parte de nuestro gorrito. Vamos a tomar la medida hasta donde vamos a hacer el círculo. Tiene 13 centímetros hasta la vuelta número 5 y son 60 puntos altos. Ahora vamos a trabajar la puntada. Vamos a continuar con este hilo. Empezaremos a trabajar la puntada de conchitas en este color. Vamos a unir nuestro hilo en cualquiera de los puntos. Tenemos 60 puntos altos. Cada punto para la conchita lleva 6 puntos altos. Así que vamos a contar y nos quedarían en total 10 motivos. Vamos a meter nuestro gancho, como les dije, en cualquier punto alto. Nos lo unimos. Vamos a hacer medio punto. Y aquí vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Ajustamos muy bien. Lazada. Nuestro hilo lo vamos tomando para que quede entre los puntos altos. En el mismo punto alto se van a tejer 7 puntos altos. En total llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Contamos, tenemos aquí 1, 2 y en el tercer punto alto vamos a unir con medio punto. Lazada. Dejamos dos puntos altos y en el siguiente se empieza la otra conchita con 7 puntos altos. Si su hilo es muy delgadito, les va a quedar el gorro más chiquitito, así que tendrían que seguir haciendo más vueltas o trabajar su gorrito con doble hebra, 2, 4, 5, doble hebra o 3 hebras si es muy delgadito. Dos, cuatro, seis y siete. Nuevamente dejamos dos puntos altos y en el tercero medio punto. Les muestro. Vamos a contar. Desde el primer punto tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los 6 puntos que se necesitan para una conchita. Aquí ya se empieza la siguiente y damos toda la vuelta. Nos tienen que quedar con 60 puntos altos, nos tienen que quedar 10 conchitas. Ya que vamos a cerrar esta primer vuelta, voy a tomar un gancho delgado para poder cerrar la vuelta. Se dejan dos puntos altos. Aquí vamos a meter el gancho para
para cerrar, y vamos a tomar también la tercera cadenita de la primer conchita, y vamos a sacar y tener unido nuestra primer vueltita. Ahora, aquí donde cerramos, vamos a utilizar de nuevo el gancho con el que estamos trabajando y vamos a subir con tres cadenas. Ajustamos y empezamos a tejer hasta tener 7 puntos altos. 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos el primer abanico, conchita, perdón, 2, 4, 6 y 7. Vamos a cerrar con medio punto en el punto alto número 4. Metemos el gancho y cerramos. Lazada, y ahora vamos a donde está el medio punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos en el punto alto número 4. Así nos va a ir quedando nuestra puntada para la gorrita. Vamos a continuar y regreso ahorita que cerremos nuestra vuelta. Cuando estemos en esta parte, volvemos a tomar el gancho más delgado y vamos a unir con medio punto, pero tomando la primer conchita. Y aquí volvemos a repetir lo mismo. Vamos a levantar, hacemos los 7 puntos altos y unimos en la parte de arriba. Volvemos a hacer la otra conchita en esta parte y unimos en la parte de arriba. Listo, tenemos nuestro gorrito terminado. Ahora vamos a tomarle la medida de cuánto tiene de la parte de la cabecita desde el inicio hasta la parte de aquí. Y ahorita vamos a contar la cantidad de vueltas que le pusimos. La medida que tiene nuestro gorrito es de 16 centímetros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. Pueden ustedes a trabajar la combinación que quieran. Le pueden agregar una vuelta en un color y una vuelta en el otro y así hasta combinar. Pueden ponerle también lo que es un pompón o pueden ponerle unas florecitas como estas que yo elaboré. Y les voy a dejar el video en la parte de aquí arriba, les va a aparecer. Bueno, vamos a mostrarles cómo le pondrían ustedes la florecita. Yo trabajé una grande para ponerle otra más pequeñita en el centro. Este, por supuesto, también nos queda en par 2, 4, 6, 8 y 10 conchitas. Listo, amigas, vamos a unir nuestra flor a nuestro gorrito. Miren, aquí vamos a pasar la aguja. Vamos a ponerla, pase hacia acá, y vamos a meter nuestro hilo
y vamos a poner nuestro botón. Que nos quede bien centrado. No sé cómo esté la luz ahorita de la lámpara, porque ayer me enredé en el cable de la lámpara que tenía, que es con la que grabo. Me enredé con ella al levantarme, la jalé, la desconecté y se rompió. Vamos a poner así. Y no lo aseguren todavía. No lo cosan tan apretado para que si no les gusta, si nada más deciden ponerle el pompón, lo puedan quitar muy fácil. Me gusta tejer gorritos porque se terminan muy rápido y llevan muy poquito material que podemos usar también las sobras que tenemos y hacerlo combinado. Me faltó medir la circunferencia de nuestro gorrito. Tenemos 40 centímetros. Listo, chicas. Así nos queda nuestro gorrito. Le pueden ustedes cambiar la flor. Okay.